lo que buscamos y esperamos es que tengáis y deis, como siempre, lo mejor de vosotras mismas para que sigamos viviendo con vosotros y disfrutando muchísimo del baloncesto. Y desde aquí, desde Endesa, lo que venimos haciendo, y lo sabéis, es tratar de no solamente llegar con este apoyo que hacemos al baloncesto a todos los aficionados y aficionadas que siguen este deporte, sino tratar de dar un poquito más, ¿no? Dar un paso más y tratar de llegar a la sociedad a través de lo que vosotras hacéis. Desde aquí solamente queremos agradeceros en nombre de todos los que componemos Endesa vuestra presencia, daros la bienvenida y desearos toda la suerte del mundo para este verano que tenéis por delante. Afrontamos 3 meses durísimos, pero 3 meses de ilusión. 3 meses en los cuales se nos va a exigir a todos, y no hablo del equipo, que por supuesto hablo también del equipo de la federación, pero que estamos dispuestos a asumir el reto. El primer reto, el Eurobásquet, de los Juegos Olímpicos ya hablaremos. Ahora es el Eurobásquet, la organización está en marcha, los protocolos están en marcha, ahora solo queda que hagáis lo que mejor hacéis y lo que nos hace disfrutar a todos, que es competir. Y la primera medalla, la de la visibilidad, la tenemos ganada. Y la cabeza bien alta cuando acabe el campeonato, seguro que también. Así que disfrutad de la experiencia de un Eurobásquet en casa y que la disfrutemos todos. Muchas gracias. Yo creo que os debemos dar las gracias ya. Después del Eurobásquet, un poco más, pero ahora ya, por lo que habéis hecho, por vuestra historia reciente y no tan reciente, porque sois un referente de nuestro país en el deporte y también en los valores, ¿no? Y por tanto, quiero expresaros el orgullo del Gobierno de España. Hablo en nombre de todo el Gobierno, del presidente del Gobierno, que sabéis que ama el baloncesto y ama el deporte, y el orgullo de toda la sociedad española. Es una responsabilidad, pero es una ilusión. Entonces, este europeo en casa, delante de nuestra gente, pues nos tiene que motivar máximamente. Pero bueno, un oro, ya sé que os gusta mucho pedir todo esto. Pero nosotras intentaremos dar nuestra mejor versión, que este es nuestro techo siempre, y los resultados ya vendrán. Bueno, nosotras cogemos la responsabilidad de este momento, el compromiso, la exigencia que esto lleva, ganas de trabajar, y los resultados no los podemos prometer, pero sí que yo no tengo ninguna duda de una cosa, y es que vamos a dar lo mejor de uno mismo. Hemos tenido muy poquito tiempo para descansar, pero bueno, espero que poco a poco vayamos recuperando esas energías para llegar en el momento clave en las mejores condiciones. Que yo creo que esa energía que igual no tenemos nos lo da la ilusión, ¿no? Entonces, con ilusión al final yo creo que no te das cuenta de lo que tienes o lo que has tenido detrás y sacas la energía de donde sea. La verdad es que ha sido una temporada muy difícil, lo que se hablaba antes, ha sido un año complicado a nivel de esfuerzo, de que bueno, nos ha exigido un poco más, pero ha sido increíble. Al final en el equipo hemos llegado a jugar 3 finales, hemos ganado una, pero bueno, ha estado muy bien. Es fácil entrenarlas, es difícil confeccionar la lista, gracias a Dios. Bueno, eso es buena señal, es buena señal. Lo que pasa es que pasas unos ratos para confeccionarla, porque claro, siempre se queda alguien que podría estar, pero al final tienes un número concreto de jugadoras que luego encima lo dan todo, y luego también te cuesta mucho tener que hacer algún descarte, claro. Pero al final eso es bueno, y hay gente que viene pisando fuerte, que no está aquí ahora mismo también, y que nos da no solo presente, que es lo que vemos aquí hoy, sino futuro. Quería cantar, pero no quiero hacerme famosa. La jugadora que cuando le escribes... Eso que habéis logrado vosotras, que es romper un techo de cristal, vamos a conseguir entre todas conseguirlo para toda la sociedad, para todas las niñas de Madrid. Así que sé que vais a estar ahí, pensad en eso, pensad. Cuando estéis agotadas, pensad en esa chica de Vicálvaro, pensad en que queremos que baje al polideportivo Margot Moles, pensad en esa chica de Vallecas, pensad en que queremos que baje al polideportivo de Puente, pensad en todas las niñas de España que están pensando en abandonarlo. Y vamos entre todas a conseguir que no lo hagan, y para eso os necesito. Así que lo siento, pero no tenéis más remedio que ganar. Muchas gracias.